Estimados amigos, una vez más haciéndoles un videíto. En esta ocasión nos encontramos comenzando el recorrido en un lugar bastante hermoso. Así es de que se preguntarán, ¿para dónde vamos? Pues vamos en busca siempre de la historia, o sea, en busca de lugares el cual solo ha quedado la historia y los monumentos que nuestros mayas hicieron. Así es de que, amigos, acompáñenos al recorrido y por ahí vamos a ver qué logramos captar. Así es de que saluditos para todos los que están en casa ahí apoyando al Salvador Expedición Desconocida. Así es de que por ahorita, hola, hola, mi linda gente, ¿qué tal, cómo están por ahí? Hola, hola, gracias por estar ahí apoyando al amigo Nelson. Y pues decirles de que vamos hacia allá, vamos a un lugar precolombino siempre, así es de que acompáñenme y vamos a mostrarles las aventuras. Así es de que saluditos a todos los que están ahí en casita. Se preguntarán, ¿con quién andaba? Pues con mi brother, ahí está mi brother. Qué gusto, bendiciones a todos ahí. Ahí está mi brother, así es de que él pues me acompaña. Él ahorita está empezando a trabajar en las labores para poder manejar la cámara y luego acompañarme en los recorridos. Así es de que por ahí en la portada del canal se logra ver. Por ahí aparece mi brother en una esquina por ahí. Y pues saludando también ahí a mi primo, que siempre pues él está en las labores de lo que es de producciones. Así es de que él es el productor del canal. El primo es Slider. Así es de que por ahí vamos a ver qué logramos encontrar, amigos. Así es de que saluditos, saluditos, amigos. Y podrán ver, miren hacia dónde vamos. Un lugar pero encantador, amigos. Un lugar encantador. Podrán ver la vista panorámica, cómo se mira. Así es de que verán ahorita lo que les mostraremos, amigos. Ya van a ver qué belleza de lugar. Así es de que, como les decía, que este lugar es una belleza, amigos. Pues en este lugar, amigos, aún quedan unos cerros precolombinos, el cual allí brother, va que un amigo comenta de que se dejan ver unas luces en la noche también. Así es. Se pasan de un lugar a otro, ¿va? Se pasan de un lugar a otro, o sea, baja de una cascada hacia aquí y viene a caer por este lado. Viene a caer por este lado. Por lo menos esos que están ahí son cerros, va, Humberto. Así es. Por ahí están esos que se miran ahí, son cerritos indígenas también, amigos, pero está cercado, ahí no vamos a ir. Vamos a ir a mostrarles los otros que están allá. Aquellos están claros y no hay maleza ahorita. O sea, que es decir de que no hay obstáculos para... Sí, para mostrárselos, no hay nada que obstaculice, que decir, pues vaya a no dejar verlos. Así es de que por ahí al fondo se mira una cascada, amigos. Vamos a ver si el son se logra ver allá hasta el fondo. Ahí está, amigos. Bueno, así es de que así es este lugar, amigos, y la vista panorámica podrán ver. Y le vamos a dar un ámbito de 360 grados para lograr ver cómo es acá. Ahí vamos, y vamos hacia el frente. Humberto, ¿dónde estará el falso? Pues yo creo que ya está aquí. Ese no es callejón, pues. Bien, va. Bien, pero la salida está allá.
Así es de que acompañan los amigos. Amigos, a punto de ingresar al lugar hermoso. Así es de que por ahí ya se dejan ver. Por lo menos podrán ver, amigos. Aquí ya hay una pieza de que era de moler la piedra. Era un pedazo de piedra de moler. Por ahí estaba. Y mi hermano lo acaba de subir ahí a la piedra para mostrárselos. Mira, aquí como que había algo. Sí. Pero vamos a ir más hacia allá para que enseñarle los cerritos a los amigos. Así es de que por ahí linda gente esperando les guste. Miren qué maravilla. Acá pues se deja ver. No es el pedrero, sino los cerros. Están en la mera orilla del río y este era un cementerio. Cementerio indígena, por supuesto, amigos. Así es de que ya veremos qué encontramos por ahí, porque acá han encontrado una infinidad de cosas antiguas, cosas que de verasmente especifican que sí hubo asentamiento. Una gran historia. Sí. Bien, podemos hallar un petroglifo aquí, va, don Humberto. Así es. Pero no sé si este, bien, estos eran los que dejaban ver de allá del bordo. Sí. Mira esa piedra, Humberto. Larga, mis. Es larga y grande, va. Está enterrada. Está enterrada, va. Arranca. Oh, bien rara. Aquí como que han escarbado, mire, ve. Así se ve. Podrán ver, amigos, aquí están los cerritos ya de piedra, amigo. Perdón por el movimiento, amigos, pero por ahí está la montaña a la par de, y así es la vista panorámica, amigos. Bonito, bonito, amigos. Así es de que así vamos, amigos, caminando despacio, a pasos de bebé, pero ahí vamos. Agradeciendo siempre a la linda gente de que apoya al Salvador Expedición Desconocida con el amigo Nelson. Siempre gracias por ese apoyo. Gracias por estar ahí pendiente comentando, amigos. Ustedes siempre, como yo siempre lo he dicho, son el motor para poder hacer las cosas bien y creer en mí mismo, gracias a ustedes, amigos. Así es de que se les agradece mucho. Aquí vamos subiendo el primer cerrito, podrán ver, comienza desde allí de pura piedra y va hacia allá. Pero lo más relevante es de que ahí está el propio cerro y ahí está el otro, y son tres, ve, hasta el otro. Uno, dos y tres, amigos. Así es de que vamos a ir a verlos ahorita. Sí, están divididos. Mira aquí arriba cómo se mira. Sí. Wow, mira una compuerta han hecho ahí, mira. Sí. Bonito, bonito. Sí. Yo busco pedazos de esas cosas como
de vasijas para mostrárselos a los amigos para que vean de qué. Pero no veo mucha. Ahí está el primer cerrito y aquí está el segundo, amigos. Mira la corona de piedra, ve, Humberto. Sí. Así es de que así es, amigos. Así es este hermoso lugar. Perdón por el movimiento, amigos, pero me cuesta un poco grabar con el celular. Pero ahí estamos, amigos. Ahí estamos mostrándole la vista panorámica. Así es de que podrán ver, amigos, cómo están empedrados estos cerros por dentro. Pura piedra, mira, Humberto. Así es, bastante piedra. De pura piedra. Sí. Así es de que podrán ver. Allá está el corral, Humberto. Así es, hasta allá está. Corral con la manga para vacunar el ganado. Uh-huh. Mire, pues, primo, esto me llama la atención a mí, cómo es que mire de cómo es que están estas coronas de piedra. Sí, fíjate. Como que las hubiesen puesto, ¿no? Sí. Estamos fregados. Mi brother, dijo un señor. Sí. Mire ese otro volcancito aquí. Nos ha dividido el agua, mira. Nos ha dividido el agua. Es uno solo, era, va. Era uno solo. Y allá no están otros, pues, Humberto, ¿va que sí? Parece que sí, fíjate. Vamos a verlo. Vamos a ver. A ver si logramos pasar. A ver. Era más fácil aquí abajo. ¿A dónde? Aquí. Bien, ahorita vamos a ver, o le vamos a cortar aquí a los amigos ya. ¡Ay! A ver qué me cayó ahí.